¿Qué tal, amigos de La Tricolor y también de Facebook? Bueno, el día de hoy tenemos aquí una gran visita. Tenemos aquí a mi amigo Alex Cañas, que es chef del Circus Circus. Y bueno, nos viene a traer todos estos deliciosos platillos. A ver, ¿qué tenemos acá de este lado? Para comenzar, buenos días a toda la audiencia. Tenemos el ceviche roll, que es muy popular, que tiene salmón, tiene ají y tiene jamachi. Y correcto. Tenemos con su cebollita, su cilantro, como una salsita. Eso es todo. Y bueno, acá también tenemos sushi, pero imagino que tiene otro nombre, a ver. Sí, este sushi es el basil salmon y tenemos con tobiko rojo y tobiko verde, que simplemente el tobiko es como huevitos de salmón. Y bueno, también acá tenemos, bueno, el ya el tradicional arroz y los frijoles, que bueno, vienen acompañados con, o más bien los platillos vienen acompañados con cualquiera de estos dos, ¿verdad? Perfecto, tenemos los arroz y frijoles que vienen acompañados con los camarones a la diabla, que son muy populares en nuestro restaurante. Bueno, pues ahí tienen, y me dijiste que estas empanaditas tienen un nombre muy específico y que son también pues muy populares, ¿no? Sí, tenemos a las sopapillas, que son muy populares en nuestro restaurante y están con cinnamon, con azúcar, y tenemos una mantequilla de limón con miel. O sea que van acompañando a las sopapillas. Sí, correcto. Ahí está. Bueno, ¿de qué restaurantes estamos hablando? ¿Dónde puede ir la gente a probar estos ricos platillos? Estamos hablando del Circus Circus. Dentro del Circus Circus tenemos dos restaurantes, el Coco Pelis y el Geckos, que está combinado. Lo que queremos hacer es combinar dos menús, una mesa. Bueno, pues ahí tiene. Es decir, se pueden sentar en una mesa y pueden combinar lo que es la comida japonesa con la mexicana, en otras palabras. Correcto. Si lleva a su familia y a alguien se le antoja unos antojitos mexicanos y al otro se le antoja unos antojitos a japoneses, se pueden sentar en la misma mesa y disfrutar de los dos. Bueno, pues ahí tienen. Esto es comida del Circus Circus. Así que hay que agradecer a mi amigo Alex, que es chef precisamente de ahí, del Circus Circus. Así que muchísimas gracias. Ahora sí, regresamos con ustedes. Y no se les olvide visitar el Circus Circus y cualquiera de sus restaurantes.